Hola muchachas, ¿cómo están? Aquí está Marisol una vez más con ustedes. ¡Mua! Un beso a todas ustedes. Como les había prometido, el mes de octubre es mi preferido y diciembre porque me encanta hacer muchas manualidades. Así que quise compartir este video con ustedes para por lo menos mostrarles dos DIY haciéndolo yo misma de algunas ideas como yo decoro en Halloween. El resto del final del video van a ser solamente ideas. Saben que me encanta darle ideas. Ok, aquí ya tenemos listo el envase en cristal. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a pintar. Si han visto todos mis videos, perdón, sabrán que siempre les he hecho videos pintando con envases súper buenos para decorar. Así es que después que le doy la primera mano, lo ponemos en el abanico, es opción de ustedes, para que se seque mejor y ya después en este caso yo vuelvo y le doy una segunda pasada. Como siempre les digo, no tiene que estar perfecto, lo importante es la intención. Ok, muchachas, en este caso ustedes pueden utilizar cualquier libro que tengan. Yo tenía ya estos libros en casita, solamente les quité el forro y ya como eran negros, que tuve suerte, solamente le pinté esa parte. Pero pueden utilizar cualquier libro que ustedes no usen en su casa. Cualquier cosa vale la pena después que ustedes tengan sus propias ideas. Yo creo que eso es lo más que importa. Ok, muchachas, espero que hayan disfrutado la primera decoración. Ahora vamos con la segunda y esto es lo que vamos a necesitar.
Ok, muchachas, antes de yo despedirme, quiero dejarles saber que esta vela que ustedes ven que estoy poniendo debajo de la mesa de cristal es solamente para relajarnos, ideas que les doy. No es recomendable que se me vayan a ir a limpiar y vayan a dejar esa vela debajo del cristal. No es muy peligroso, simplemente esto es para un ratito chévere, una movie y ya ustedes saben. De todas maneras, muchachas, espero que me sigan en Instagram, síganme en Instagram, síganme mandándome fotos porque así ustedes también me motivan y yo sé que este es el tipo de video que a ustedes les gusta. De todas maneras, muchachas, muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras que no se han suscrito aquí. Solamente vengan y denle un like arriba, suscríbanse aquí con Marisol que no van a perder nada. Y las que ya me conocen saben que ya tienen a Marisol. Las quiero muchísimo a todas las Instagram, las adoro muchísimo. Cuídense, pásenla bien. Nos vemos en el próximo video. Chao, bye.